vamos a tener un programa muy especial. Claro que sí, porque queremos rendir un homenaje a el padre Mora. Ustedes saben lo importante que es en la comunidad de San Miguel, en la comunidad educativa María Rosa Mística, en la gente, pero también el legado que ha dejado, y no solamente él, sino también nuestros veteranos de guerra. Por eso hoy queremos tener un programa muy cálido, muy especial, para homenajearlos, para decirle, aquí estamos, queremos escucharlos, queremos acompañarlos en esto que, sin duda, forma parte de nuestra historia argentina. Y en el estudio, y con todos los protocolos, tenemos la posibilidad hoy de tener, bueno, justamente, invitados de lujo. Y se los voy a presentar. A mi derecha le doy, bueno, la bienvenida al señor Juan José Gómez Centurión. Muchísimas gracias, por estar aquí. Realmente un honor tenerlo en nuestro estudio. Gracias por la invitación. Bueno, y ustedes también ya saben que al lado le vamos a presentar, ya un amigo de la casa, puedo decir, porque ha estado varias veces también. Y es un honor. Gracias. Y justamente, ha traído recientemente nuestro libro, ¿no?, que hemos presentado aquí, el libro tan importante, ¿no?, que José Martinano Duarte ha llevado adelante con, bueno, el señor Aldo Rico. Una linda historia que quedó y que quedaron muchas cosas por hablar. Seguramente hoy vamos a tener, aunque sea un ratito, para charlar también. Bueno, estaría bueno. Bueno, justamente, ¿no?, este es el momento importantísimo que decíamos, ¿no?, donde están ellos, están presentes. Y siempre que yo me encuentro con veteranos de guerra, lo primero que le digo es gracias. Es así, es gracias. Es decirle gracias por todo lo que dieron, por todo lo que hicieron, ¿no? Y en este caso, ese gracias también se traduce al acompañamiento que sufrieron a través de la fe, en un lugar totalmente muy complicado para poder estar, para defender nuestra soberanía. ¿Así lo recuerdan? ¿Así lo vivieron? Sí, claro. Bueno, recordar Malvinas es el cumplimiento del deber. Es recordar a todos los camaradas que enterramos en cumplimiento de ese deber. Recordar a los heridos, recordar a los mutilados, recordar a las madres que perdieron sus hijos, ¿no? Las madres de Malvinas, que mucho tiempo la sociedad argentina no hubo un pañuelo que les enjugue las lágrimas, ¿no? A sus huérfanos, a sus pérdidas. Y recordar que todo eso fue un esfuerzo enorme hecho en aras del servicio a la patria. Exacto. A tantos años, ¿no?, de aquella gesta, ¿qué queda hoy? Y queda ese reconocimiento. Ese reconocimiento queda, se ha transformado la idea. Hoy, yo siempre lo dije, pero los verdaderos héroes son los que, como decía Juanjo recién, los que quedaron en la turba. Y yo le agrego algo más: son los que pelearon en la primera línea. Yo estaba con los comandos, pero los que pelearon con la primera línea. Que estuvieron los 73 días, todos los minutos, todas las horas, todos los días de esos días, bajo fuego enemigo, con mala logística, con las inclemencias del tiempo. Esos son... Hay que sacarle el sombrero. Bueno, y justamente, ¿no?, eso es lo que se siente. Pero digo, todo eso estuvo acompañando con la fe. La fe estuvo muy presente en ese lugar donde estaban solos, y solo los miraban de arriba y los recuerdos. Y había un capellán muy importante que tenía o traía toda su experiencia de la Segunda Guerra Mundial allí en Italia. Estoy hablando del padre Santiago Mora, que precisamente estuvo con ustedes. ¿Qué recuerdan de él precisamente en aquel escenario? Bueno, el padre Mora era un personaje extraordinario, ¿no? Era un sacerdote que era capaz de contagiar un sentido místico único, ¿no? Y aparte con un sacrificio personal enorme, porque en los días más fríos, en medio de la nieve, abajo de la llovizna, con escarcha, estaba el padre Mora con su bolsa de rancho colgada distribuyendo la comunión a todos nosotros adelante en los pozos, ¿no? No había lluvia que lo pare, siempre con su capaponcho tapado hasta la cabeza. Y realmente un capellán ejemplar que acompañó en bombardeos, en fuego naval, ataques aéreos. Siempre estaba acompañando a los soldados en las posiciones. Justamente, ¿no?, la fe, pero también el hombre presente. Sí, yo no lo vi personalmente allá, pero sí tengo la historia esa de donde él lo va a ver al jefe de regimiento, decirle que el teniente Esteves... hacía falta en tal... Un tipo que estaba metido con la primera línea. En algún momento a él le dicen, ¿no?, ¿usted puede ir hacia adelante, hacia las primeras líneas, y él acepta? El cura vivía
El cura vivía en las posiciones. Estaba, conocía las posiciones de memoria. Sabía dónde estaba cada soldado. Sabía, tenía registro de quienes le pedían la comunión diariamente. Iba y encontraba el lugar. Era un fenómeno. Andaba de noche, solo, cruzando campos minados. El padre era un personaje único. Qué valentía, qué mezcla de fe y de humanidad, ¿no? Realmente, mire, vamos a ver esta foto que es icónica, ¿eh? Esto es precisamente en 1982. Hay una fosa, un curso de agua, ¿no? No vemos bien porque la foto es en blanco y negro, pero esto es el 6 de junio, que fue evidentemente un lugar en el Istmo, ¿no? Esto es una foto icónica que representa el momento donde bueno, se daba sepultura a los caídos de ambos bandos. Eso es una fosa común, que está cavada con pala mecánica a más o menos 400 metros de la población de Darwin. No es el actual cementerio, ¿no? El cementerio se hizo bastante más al norte. Y ahí, después de 10 días de trabajo, de juntar, reconocer los cadáveres de todos nuestros camaradas, ordenarlos adentro de esa fosa, en Malvinas, donde hacías un pozo, salía el agua y brotaba el agua. Por fin, el día 6 de junio, más o menos a esta hora, fue la celebración. De izquierda a derecha vemos a un capellán británico, que era el capellán del batallón de paracaidistas 3, al padre Mora, que está al lado con su capaponcho y con su estola, que se la ve a penitas a la estola, un par de capitanes británicos del Estado Mayor del general Wilson, comandante de la tercera brigada, que está ahí presente y saludando en primera línea. Atrás se lo ve al teniente Medollorio, otro oficial argentino con capaponcho, al lado estoy yo y al lado otro oficial británico. Y de este lado, que no se ve en las fotos, había un pelotón de soldados británicos rindiéndole honores. El responso lo rezaron el capellán británico y el padre Mora. El padre Mora, para estar ese día, porque ahí ya estábamos solos, ya nos habíamos quedado solos. El grueso de los prisioneros argentinos habían sido trasladados por helicóptero desde Darwin hasta San Carlos. Y yo me quedé a pedido de mi jefe de compañía para terminar de ordenar el sepelio de todos nuestros muertos. Y el padre Mora me miró un día y me dijo: yo me voy a quedar al sepelio porque quiero que haya un capellán argentino y quiero estar yo. Y el cura se quedó conmigo. Y nos quedamos solos ahí en el galpón de Esquila, compartiendo el mismo box, hasta que se produjo ese día el entierro de nuestros muertos y a la noche nos trasladaron de Dués en un Chinook a San Carlos. Juan José, queremos compartir en realidad ahora precisamente, ¿no?, parte de ese espíritu del padre Mora, pero recordado como capellán, ¿eh?, y a través del testimonio del señor Aldo Rico. ¿Lo compartimos? Sí, claro. Bueno, Malvinas siempre la tenemos presente, ¿no es cierto?, sobre todo los veteranos que estuvimos combatiendo hoy. A tantos años, ¿no?, de aquella gesta patriótica, todavía quedan recuerdos, quedan figuras, ¿no?, que, por ejemplo, nos hacen sentir que son argentinas. Y así, por ejemplo, el testimonio de aquellos soldados que estuvieron y que tuvieron la posibilidad de tener la fortaleza emocional y espiritual a través de los capellanes, como el padre Mora, por ejemplo. Bueno, el padre Mora fue un ejemplo, ¿no es cierto? Con Ángel Padula nunca supimos si respondía al obispo de Bérgamo o al obispado de San Miguel, pero ¿cómo lo podemos definir al padre Mora? Era un cura, con mayúsculas. Con todo lo que eso implica, ¿no? En ese lugar, lo que significa ser cura, dedicada a su fe, sin duda sobre la fe. Y cuando uno no tiene duda frente a la fe, tiene certeza frente al enemigo. No hay ninguna duda en eso. En ese momento, ¿no?, donde estaban bajo fuego enemigo, creo que la palabra, la oración, los elevaba y les daba esa fuerza que necesitaban como argentinos. Bueno, yo no estuve en Darwin. Yo lo conocí al padre Mora acá en San Miguel. Pero la batalla de Darwin, que hoy estaba leyendo algunos relatos de veteranos en Darwin, fue una batalla muy dura. Al punto tal que murió el jefe inglés del 2 de paracaidistas, ¿no es cierto? Fue una batalla muy dura. Y bueno, el cura es siempre recordado por los veteranos de Darwin. Ahora, hubo un gesto muy especial. Primero que los ingleses decían mal la cantidad de bajas argentinas, ¿no? La exageraban diciendo varias veces su valor real. Bueno, ahora con la pandemia tenemos muchas, todos los días tenemos más bajas que Malvinas, pero con el virus.
Pero bueno, eso es normal en toda la guerra. Los ingleses han disminuido mucho sus bajas porque tenían muchos mercenarios. Nosotros estuvimos con los ingleses conviviendo 2 días en Darwin, en Puerto Argentino después del armisticio. Y escuchábamos el castellano y escuchábamos el argentino también. Así que no es confiable el número de bajas inglesas. De todas formas, yo siempre digo de que nosotros hemos tenido, los argentinos tenemos, que fue la segunda vez que lo hemos hecho, ¿no? De combatir contra el inglés. El inglés es un buen soldado, es un soldado de honor. Como nosotros. Así que la batalla fue buena. Una batalla que quedó plasmada en esa foto, ¿no? Tan especial que está en el colegio de la comunidad del Padre Mora, donde se los ve, ¿no? Ambos bandos en un momento tan, tan profundo. El soldado profesional tiene conciencia de muchas cosas que no la tiene el civil y a lo mejor tampoco los políticos, ¿no es cierto? Que mientras uno está en combate, todo vale. Pero cuando termina el combate, hay que auxiliar al herido y atender a sus muertos. Y lo hemos hecho siempre así con los ingleses. Hay anécdotas muy importantes al respecto, ¿no? De veteranos ingleses que se conectaban con nuestras familias, de nuestros veteranos, y veteranos argentinos que han ido a Malvinas a presentar o a conocer a las familias de los que mataron en combate. Seguramente testimonios que deberían relucir más, ¿no?, de lo que se ven y saber, ¿no?, qué hay detrás de esto, ¿no?, de los verdaderos soldados, como usted nos dice. Y hoy en la Argentina está bastante devalorizado la profesión, porque es una profesión, ¿no?, de soldado. Pero entre los soldados nos entendemos. Los soldados de todo el mundo hablamos el mismo idioma. Bien. Por último, un mensaje para nuestros veteranos y para la gente, ¿no?, para el argentino que está mirando esto. Y la Argentina está en una nueva guerra, una guerra distinta, que es la guerra contra el virus. Y en un marco de mucha imprevisión del gobierno nacional, ¿no es cierto? Porque realmente no hay vacunas y la única maniobra, ya que hablamos de términos militares, la maniobra es movimiento y estar encerrado es estar inmóvil. La única maniobra es la vacuna y la vacuna no las tenemos, por lo menos en la cantidad y con la energía de vacunación necesaria. Pero bueno, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante, y los argentinos, los criollos, siempre nos hemos sobrepuesto a las grandes crisis de nuestra patria. Estamos en una de esas crisis, que no es únicamente sanitaria, es una gran crisis política, es una gran crisis fundamentalmente política. Nuestros dirigentes políticos hacen 40 años, 50 años, que no encuentran las soluciones para los problemas de los argentinos. Con respecto a nuestro padre Mora, ¿algunas palabras? Y un gran recuerdo para el padre Mora. Extrañamos su peperonata también, que él cocinaba también. Compartíamos este testimonio, ¿verdad? Emotivo, emocionante, lo vimos con ese brillo especial en los ojos, ¿no? Y digo, José, por ese acercamiento, ¿no?, al señor Aldo Rico, digo, esto está muy presente en él, ¿no? La fe, pero también la lucha y eso que se vivió allí. Sí, lo vive con mucho sentimiento. Lo vive con mucho sentimiento porque su vida fue así. Su vida fue así. Su vida fue de fe, de sentimiento y de lucha. Él no entiende la vida si no es lucha. ¿Se emocionó cuando habló del padre Mora? Siempre se emociona. Pero está bien, tiene todo el derecho de emocionarse. Todos tenemos el derecho de emocionar. Ahora bien, digo, a tantos años, ¿no?, el recuerdo de un sacerdote que los acompañó. Digo, ¿encontraron en el continente, en los años venideros, ese acompañamiento ustedes? Sí, yo creo que todo el proceso desmalvinizador de la Argentina vino desde el poder.
desde los medios de comunicación concentrados, desde los sistemas de poder, desde la política, pero la sociedad, el argentino de a pie, yo desde que volví de Malvinas no hemos hecho los veteranos más que recibir afecto. Usted recorre cualquier lugar del país, el lugar más recóndito del país, el pueblo más chiquito, en el medio del pueblo hay un monolito, hay un monumento recordando a los muertos de Malvinas. La desmalvinización quiso sacar Malvinas de la cabeza de los argentinos y la instaló en el corazón de los argentinos. Eso es importantísimo, saberlo, sí. ¿No? Porque quizás quienes nos están mirando siempre le queda la duda, ¿no? De si eso realmente es así, si el argentino lo siente y lo manifiesta y lo pone, ¿no?, en evidencia en alguna plaza, en algún lugar público, sobre todo en los actos, ¿no? Una vez al año en las escuelas, ¿no? Hablar de esto, tenerlo como tema, eso ayuda a... La gente siempre ha apoyado a los veteranos, la gente siempre nos ha manifestado el afecto, el cariño. Esa desmalvinización que empezó con el proceso militar y que continuaron después los distintos gobiernos, sin excepción, siempre produjo rechazo de la gente. No sé si vos te acordás que ellos querían poner el 10 de junio, el 10 de junio como día recordatorio, o el 14 de junio también, y se impuso finalmente el 2 de abril, la vigilia del 2 de abril, la preparación para el combate del 2 de abril. Eso lo impusieron los veteranos de guerra y con el apoyo del pueblo de la nación argentina. Esto es así. Sin duda, son actitudes que nos llenan de ese vacío que por ahí desconocemos, ¿no? Como decía, el ciudadano de a pie común, que no tiene por ahí contacto con la gente o con el ejército, pero saber esto creo que reconforta, ¿no? Sí, a ver, uno de los puntales del futuro de la causa Malvina es el nivel de instalación que tiene en la población argentina y fundamentalmente en los jóvenes. Fundamentalmente en los jóvenes. Bueno, la obra del padre Mora respira o se respira justamente en este caso, en esa comunidad tan hermosa que es la Escuela María Rosa Mística, y nosotros estuvimos allí y nosotros vamos a compartir, y vamos a compartir con ustedes también precisamente, bueno, un momentito que estuvimos allí en esa maravillosa comunidad que hoy atraviesa, como toda la comunidad educativa, ¿no? La pandemia. Si querés, les puedo contar algo. A ver. Nosotros como agrupación política hemos hablado con Liliana Serra, que es la directora, y estamos en vía de crear unos talleres de artes y oficios para que los chicos de la escuela del Padre Mora, Rosa Mística, y también los adultos que quieran asistir después de los horarios de clase, esperemos que esto se normalice, pues nosotros tenemos suboficiales mecánicos, de instalaciones físicas, que son plomeros, electricistas, gasistas, torneros, músicos, enfermeros, para crear... Y además estábamos pensando hacer una especie de orientación vocacional a los chicos, para empezar a meterles el Qué tema del trabajo. Qué linda noticia, es como una primicia, ¿eh? Es una primicia porque lo terminamos de hablar hace poco con la maestra, con Liliana, y que está enferma, pobre. Si nos está viendo, le mando un fuerte saludo desde aquí. Un saludo y que se mejore. Y lo vamos a poner en marcha. Bueno. Esto también se lo debemos a don Ángel Padula, ¿no? Que nos está apoyando con el tema. Bueno, ahí justamente, ¿no? Es eso. Ahora nos vamos a adentrar a esa maravillosa comunidad. Con esta maravillosa noticia que nos acaban de dar, que es una primicia exclusiva, y vamos a escuchar el testimonio muy particular, el de Marcela Ríos, que es su directora, pero también de una maestra, que no solamente es maestra, fue exalumna de esa misma comunidad y es mamá también de un pequeño que va a esa comunidad. Así que vamos a escuchar ese testimonio. Esta es la imagen del padre Mora. Precisamente el espíritu está presente, él ya no nos acompaña lamentablemente, pero su obra sigue muy, muy presente. Marcela, ¿dónde nos encontramos? Estamos en la Escuela María Rosa Mística, una obra del padre Mora. Se siente, ¿no? Apenas uno pasa la presencia, ¿no?, de este espíritu que supo tener él en vida y que se sigue contagiando a lo largo del tiempo. Sí, sí, es muy recordado acá para la comunidad. Una comunidad que creció, que se sigue afianzando en base a estos lineamientos que él dejó, ¿no?, de ayudar, de servir, de hacer el bien y de educar. Sí, él siempre estuvo muy preocupado en la educación de los chicos de su barrio. ¿Un barrio cómo lo definirías?
Muy colaborativo, de muy buena gente que quiere la educación para sus hijos. Gente humilde, ¿no? Que todos los días sale a trabajar y que quieren lo mejor para sus hijos y que aquí encuentran un reparo, un refugio. Sí, gente trabajadora como todos, que quieren. Ahora, estás acompañado por una comunidad muy, muy linda que también, ¿no? Evidentemente lleva todo esto adelante, ¿no? Sí, sí, muy participativa y siempre está presente en las propuestas de la escuela. Y dentro de esa comunidad hay un ejemplo muy lindo que vamos a contar, esa es Verónica, que si bien ahora es docente, vos sos exalumna de aquí, ¿o no? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Exalumna y hoy docente y también mamá de la escuela. Pero genial, entonces vos, qué mejor que vos para hablar, ¿no? Lo que es formarse en una comunidad educativa como esta. Sí, particularmente para mí es un orgullo trabajar en la escuela a la que concurrí tanto a nivel primario, a nivel secundario, poder trabajar acá, traer a mi hija para que pueda continuar con los mismos valores y los mismos lineamientos propuestos por el padre Mora. Bueno, eso se sigue manteniendo en el tiempo, decía, ¿no? Y también lo lleva a adaptarse a esta situación en la que estamos viviendo, quizás la virtualidad. Es otra manera de educar, de enseñar, pero así también se transmite esa esencia. Sí, siempre. Nosotros desde nuestras casas, en este caso, transmitimos lo mismo, siempre con las mismas ganas, el mismo empeño, el mismo respeto hacia todas las familias. Y por suerte recibimos las mismas respuestas de parte de las familias también. Bueno, pero hay algo muy importante, ¿no? Que son las generaciones del futuro, esas que ustedes están formando y que se están formando con estos valores del padre. Sí, sí, por suerte todas las familias conocen cómo es el estilo del colegio y lo eligen por eso precisamente. Bueno, por último, para cerrar, si tuvieras que definir con dos palabras a esta hermosísima comunidad, bueno, llevada adelante con el espíritu del padre Mora, ¿cuáles serían? Bueno, el compromiso y la calidad, ¿no?, que buscan para la educación de sus hijos. Allí veíamos este testimonio y me quedo con esas dos palabras, compromiso y caridad, ¿no? ¿Qué palabras? Fuerte. El soldado, el veterano, sigue evidentemente toda su vida con ese compromiso y con esa solidaridad con la patria, ¿verdad? Bueno, el compromiso de un soldado es eterno, digamos, ¿no? Y no termina con la guerra. Porque la patria es una comunidad en el tiempo y un proyecto histórico que supera el hecho de la guerra, digamos, ¿no? Y cuando hablan de compromiso, el compromiso es una de las bases del patriotismo, porque es entender que hay algo por arriba de uno que vincula el futuro con el pasado. Y compromiso y caridad se puede resumir en una, bien entendida, que se llama servicio. Claro que sí. La vocación de servicio. Y el cura Mora, el padre Mora, para ser cura hay que tener vocación de servicio, ¿no? Para ser militar también hay que tener vocación de servir. ¿Y cómo se sirve? Y con esas dos cuestiones. Ahora bien, con la caridad. Digo yo, el compromiso. En esta realidad, en esta actualidad, en este presente, ¿no? El hecho de, me imagino que ustedes han vuelto a Malvinas, ¿no? En la imaginación, pero también en lo físico, ¿pudieron volver a Malvinas? Yo fui dos veces. Dos veces fui. Por ahí va, y lo respeto, ¿no? Por ahí va a haber alguien que dice, no, mientras tengas que llevar o te sellen y qué sé yo. Yo digo, bueno, hace falta, a la Argentina le hace falta dirigente que no le tengan miedo a un sello de goma. Y nosotros tenemos un cementerio allá. Yo no estoy. Y entonces entendí que tenía que ir a rendirle honor y a visitar la tumba de nuestros caídos. Puede haber alguien que diga, no, yo no creo que sea así. Bueno, lo respeto absolutamente. Pero yo creo que... Yo tengo la postura totalmente opuesta. Claro. Absolutamente opuesta. Yo ese 6 de junio, el día de esa foto, prometí que iba a volver a Malvinas con bandera argentina. Y no voy a volver con bandera británica. Un juramento. Un compromiso de uno mismo con los muertos que acaba de enterrar. Está bien, yo lo respeto, pero creo que no hay nadie en el mundo que se me pueda oponer a mí a que yo vaya a rendir ese lugar que es impresionante, el cementerio Darwin. Te digo que estuve 6 horas ahí adentro y estuvimos con el grupo, un grupo de infantería marina, mis hijos, fui con mis hijos, recorrí las posiciones
hice los recorridos que hicimos las compañías de comando, recorrí las posiciones donde vos ves que hay, están las trincheras, los pozos de zorros de los nuestros, y entre medio hay un monolito que ahí murió el sargento tal inglés. Me acuerdo que me decía, pero ¿cómo murió acá este tío? Sí, porque llegaron al cuerpo a cuerpo con la primera línea. Y esas cosas por ahí no se saben. Sin duda alguna. El combate de Darwin, que tuvo 30 y pico de muertos. 38 muertos. El regimiento 7 en Mont de Longdon. Bueno, creo que es. Mis hijos me lo agradecieron. Y yo me lo agradecí porque en un momento dijimos: ¿cuánto hace que estamos acá en el cementerio? 6 horas. 6 horas, no podíamos, hay algo que no nos dejaba salir de ahí. Y ese momento quedó registrado, ¿no? En esa comunidad, miren, estamos compartiendo ahora el momento en que esa foto tan icónica fue puesta en conocimiento de toda una comunidad y de todo el mundo, ¿no? Porque ese es el momento en que en la Escuela María Rosa Mística ese cuadro representaba, ¿no?, ese momento en el tiempo que nos dice tanto, ¿no?, que ustedes nos pueden contar una cosa, que el que lo vea sin saber de qué se trata entiende la imagen, ¿no? Bueno, ese cuadro, cuando aparece la foto de la BBC de Londres, empieza a circular en las redes y demás, un pintor aficionado, digamos, me escribe un día y me dice: mire, yo quiero pintar un cuadro con esta foto. Sí, píntela. Me regala el cuadro. Y yo lo tuve mucho tiempo en mi oficina colgado, es más, lo tenía delante mío siempre. Cuando fui director general de aduana lo tenía enfrente, cuando estuve en Banco Nación lo tenía enfrente. Y cuando terminé ese proceso, un diálogo, cuando comiendo un asado con Ángel, empezamos a hablar del padre Mora, le digo: mire, Ángel, yo le voy a hacer un regalo muy especial, que es este cuadro. Qué y bueno, se lo regalé y me invitó el día, en el año 2019, allá por septiembre, octubre, que fue la inauguración. Me invitó. Bueno, y ahí está, ese es el momento preciso donde la gente. Es los enorme chiquitos, el cuadro. Pero aparte, es enorme en todo sentido, ah, en dimensiones sí, físicas, sí, y es enorme en. Es terrible, es terrible. El enemigo le está rindiendo honores a los caídos en esa batalla, en ese combate. Y ¿sabes lo que hizo el pintor, José? Es extraordinario porque la foto es en blanco y negro. Claro. Sin embargo, el pintor de ese cuadro intuye un cielo. ¿Tiene el nombre? ¿Nos puede decir el nombre? No me acuerdo el nombre del pintor. Pero intuye un cielo que colorido, con colores muy lúgubres, muy tristes, triste. que es impresionante. Creo que trató de plasmar y de dar esa imagen mental que seguro ustedes la recuerdan a color, ¿no? La gente que vio en los libros de texto, esa foto quedará en blanco y negro, salvo este cuadro. Pero ustedes respiraron el aire. Malvinas es medio sepia, ¿no? Porque siempre está nublado. Eso es lo que iba a preguntar, ¿no? Una descripción para los que no estuvimos o no pudimos estar ahí. Es una Patagonia húmeda. La tierra en la Patagonia nuestra rinde, por ejemplo, una oveja por hectárea. En Malvinas rinde 8 ovejas por hectárea. Porque es muy, muy verde. Sí, esa humedad imagino, en el ambiente. Perdón, ¿no? Me imagino, lo que me inspira ese cuadro, esa foto, a mí en lo particular, es un silencio y el sonido del viento, ¿no? Que nos lleva a todo, que nos recuerda. Hay un video muy lindo que tomó alguien de Corrientes que fue a visitar la zona, y esa zona ahora se llama, la fosa desapareció como fosa, pero todavía queda el hueco. Se llama la fosa de los caballos, porque siempre como 4 o 5 caballos dando vuelta alrededor. Que están dando vuelta ahí, eso es verdad. Que están, buscarlo en las redes, es extraordinario el video. Que están dando vuelta ahí. Qué místico, ¿no? Sí, claro, que bueno, el correntino dice, como eran criollos que estaban acá, los caballos le rinden. Es extraordinario. Corre un frío, ¿no? Bueno, realmente. Vos sos un muchacho de Corriente. Te digo que eso lo viví en el cementerio. En el cementerio viví esa sensación de no poder. Hay algo que a uno lo obliga a quedarse más tiempo. Quedémonos un rato más. O sea, quedarte un rato más en un cementerio, claro, ¿no? Claro, es claro. Sí. Y querer leer todas las tumbas y ver y tocar. Sin duda. Es algo muy lindo. Bueno, primero queremos agradecerles por estar aquí hoy en este homenaje tan especial, que es un homenaje a todos los veteranos y especialmente al Padre Mora, que supo conducirlos espiritualmente de esta manera. Así que bueno, gracias. Y a través del Padre Mora, un homenaje a
todos los capellanes, a todos los capellanes que estuvieron allá, que queda uno vivo, sí. Martínez Torrent. Nada más, queda un solo capellán vivo. Testimonio de todo esto. Bueno, muy agradecido por la invitación. De esta manera, entonces, Juan José Gómez Centurión, muchísimas gracias, por estar aquí. Bueno, también al señor José Martiniano Duarte, agradecimiento total también en este momento. Siempre a ustedes. Y por traernos estas historias que muchos quizás desconocíamos. Así que muchísimas gracias nuevamente.